¿Cómo está usted para las artesanías? ¿Anda bien? ¿Para qué? Para las artesanías. La hola, buen día. ¿Cómo pasó? ¿Pero cómo anda, Tali? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, mucho problema de agua, ¿eh? Acá sí. El pueblo ya lo dice. Y voy a mirar acá los titulares. ¿Cómo viene el corte? Cambios. A los que nos están mirando en las zonas afectadas, ¿cómo viene el corte? Porque por momentos parece que volvió el agua, ¿no? No, mirá, acá cortita hay una cosa. Foto de la tablada de Dickinson y un pie reclaman la falta de agua pero potable. Pero eso no tiene nada que ver porque eso no forma parte del corte previsto para hoy. Ah, o sea que esto lo dejamos, bueno, tiene no, nada. No, digo, no tiene nada ya que ver. Ya peleándome como no tiene caliente nada que casa, ver con el corte, pero si se enoja en su casa, deje allá no, el problema. No, pero veo caliente, no, mi mujer viene hoy, me dio unos mates, todo ahí, igual, viste, que lo del mate de ella, de la bandina anoche, vos sabés ¿sí? que le pone y le pone agua hasta arriba y aquello parece una piscina. Digo, no. ¿Sabe cómo lo soluciona? No, nada, tenés que ser, mirá, hay varias maneras de preparar el mate. ¿Cómo prepara vos? Yo preparo con la montañita al costado. ¿Sí? Y dejar el agujerito ahí y le va echando. Después, siempre hacia la derecha. ¿Pero usted toma mate con agua hervida? Claro. Voy a tomar. Ah, pero el mate no se toma con agua hervida. ¿Cómo que no se...? No, eso es una falsa concepción. Ahora viene el además, tomar el mate ¿cómo con tomar agua... el mate, salto? Tomar atención. El mate con agua hervida es perjudicial para la salud. Ah, atención, salto, especialista en cómo tomar el mate ahora. Mi amigo Tejera. La temperatura ideal para el mate y para verdaderamente sentirle el gustito a la yerba, sacarle todo el sabor, es entre 70 y 80 grados. Tenés que andar con un termómetro ahora, Diego. No, pero ahora es más fácil. Ahora es más fácil. Yo tengo la carga eléctrica, usted le marca la temperatura que quiere y ya está. Ah, y después viene la otra. Con la última tecnología. No, yo cuesta. Tengo la vieja y querida caldera La Pava. Lo que pasa es que todavía calienta caldera, pero después están las otras que tienen la perillita que usted elige mate, por ejemplo, y le cortan una temperatura antes de entrar en ebullición. Y ahí la yerba le va a durar más, el mate le va a durar más, el sabor va a ser otro, va a disfrutar de otra manera la bebida. No, yo tengo la caldera más caliente. Cuando llegó y fue a apagar, está a 105 grados de temperatura el agua. Ah, chica, tenés que ponerlo en termómetro y esperar que va a 90. Lo que pasa es que todos no tenemos tecnología que tenés vos, ¿no? Pero porque no quiere. Mate, hijo, y cuando quiere. Y esa tecnología. Ah, ahí está el corte de 12, mirá. Es motivo por el cual está cortado 12. Ahí tenés. ¿Eh? Ahí está el corte de 12, ¿por qué? Pero entonces. Porque estábamos sacando por la alcantarilla el agua. ¿Eh? Sí, cambiamos la salida y pasamos por la alcantarilla. Ahí está. Entonces. Esto es en la esquina de Sarandí y Rivera, ¿no? Ahí está. Perfecto, así estamos. Si no a lo de la que están arreglando la Plaza 73, le ponen una fuente y tenemos una fuente ahí. Pero la fuente está funcionando la fuente. Si ayer 8:30 estaba prendida, 8:15. Sí. Sí, sí, sí. Lo que no está funcionando es la vuelta al mundo esa, ¿no? ¿Qué vuelta al mundo? Y vos no dijiste, faltan cuánto para... Y hoy estamos a 22 y nos quedan 8 días. ¿Páralo? Para los 8 meses de la Plaza 33, de las obras. Hoy sigue, la Miranda sigue. Hay una que mira, ¿cómo dijiste vos? Sí, me imagino que hoy no, porque hoy la mayoría de los servicios están interrumpidos hasta el mediodía, teniendo en cuenta el corte de agua, ¿no? Ah, lo afecta también a ellos de trabajo. Con razón, yo vi que había 8, estaban paliando bleque. No, pero en su barrio sí podían trabajar porque no hay corte. Ah, bueno, no, yo vi los barrios un camión sí se que tenía, ¿cómo el bleque? No, arriba, ¿cómo es que se volvió? ¿Cómo eso sí, que se le dice quebrado? El bleque, sí. Está eso, uno arriba, ¿no? Con un desgano bárbaro. Paleaba para abajo una y lo miraba, y otro lo miraba él, miraba la cosa, la ponía en el pocito y los otros 6 miraban a ver en el pocito. ¿Y la máquina dónde estaba? No, venía uno y lo zapateaba. Ah, sí. Bueno, es lo que yo le digo, tienen que empezar a aprender a valorar lo artesanal de todo esto. Porque esto es un proceso artesanal. Si mañana alguno de estos locos que son medios dueños del mundo aprieta un botón y en vez de una bomba atómica, lo que activa es un pulso electromagnético o un PEM, todo lo electrónico deja de funcionar. ¿Qué es lo que dijo ahora? Un pulso electromagnético y un PEM. Todo lo electrónico deja de funcionar. ¿Por qué? Sin embargo, acá el bacheo no hoy, va a dejar de funcionar. El mate se toma, tiene una tetera, no sé qué, algo así. Una tetera. Le dice dónde mate. Entonces la temperatura le calienta hasta esos grados para tomar el mate. Lo que tomamos nosotros eso, yo tengo una pavada vieja esa, nomás que chifla, nomás, ¿me entendés? Seguro, pero a 70 grados el mate ideal. Acá la tengo 80 el agua. Está 80 también. Y sabe que ahora vienen termos que le marcan la temperatura del agua también, ¿no? ¡No! Sí. Y ahora que hablaste de la última tecnología que esta que es,
No, no, que le digo que usted no valora el trabajo artesanal, porque en realidad si un pulso electromagnético es activado en el mundo entero, todo lo electrónico deja de funcionar, sin embargo el servicio de bacheo no, en Salto se va a seguir bacheando. Porque no se necesita de nada, solamente la tracción humana. Claro, y va a salir como ahora. Vení con un carrito de mano, el leque. Siete son el capitán Miranda, uno que se va turnando mal, para abajo, tira una paleada y el otro... Es una preparación para el apocalipsis. Lo tiró, ¿no? Bueno, vale. Yo me estoy informando de eso porque todos los días ustedes no creen, tengo que traer material acá, la gente se ríe. Sí. Hay que pintar el cielo de azul. ¿Cómo va a pintar el cielo? Los techos. Los techos azul. En China, entra a China, ahora googleá varias ciudades, todo el para azul. Algo está por suceder, los hermanitos nos están avisando, los hermanitos buenos, ¿no? Mirá que no vamos a tener nada que ver, pero el mismo mundo necesita reducir todo. Si vos tenés techo azul, no entra. El láser. No entra el láser. No sabía. Hay varias teorías, ¿no? Con lo que pasó en Hawái, por sobre todo. ¿Viste? ¿Quemaron puntualmente casas o no? O sea, fue un incendio devastador. Sin embargo, hubo casas en el medio de la zona que estaba completamente quemada, que ni siquiera llegó la llama. Hasta los árboles quedaron en pie. ¿Viste? Sí, estaban ahí en el medio, ¿no? Veían que estaba la casa, que era una mansión, y todas las chozas y cosas alrededor, todo quemado. Sin embargo, el fuego no llegó. De arriba. Láser está. Si vos le pintás azul, no te toca porque rebota. ¿Por qué rebota el azul? Y no sé, debe ser. Porque el láser debe estar configurado de esa manera. Claro. ¿Pero azul o celeste? No, azul. Azul. El azul no lo deja ahí y rebota. Como si fuera un láser. ¿Sabés que vengo caliente también? Porque ahora lo vi. Tiene una toa. Entró ahí, nosotros estamos arriba, está la máquina. Sí, porque Felipe Carballo ahí afuera. Empezaron a aparecer todos. Después estaba el doctor Perna, porque vi que estaba por ahora viene Gourmet. Y después otro dice, anda Vergara, le quieren hacer una cosa que no aparezca ninguno, solo acá, ¿no? ¿Sabés por qué? Porque estábamos armando ahí arriba, hay un botija con 18 años, nazareno, Mesía, ¿no? Sí. De que está todo el mundo haciendo una colecta porque este gobierno, el anterior gobierno, no prevén, gastan en cualquier barbaridad, hacen cualquier despilfarro de la plata de todos los uruguayos y no tenemos para pagarle un remedio de 80 mil pesos mensual mientras espera un trasplante de corazón el gurí. Sí. Y esas cosas te dan rabia, ¿sabes por qué? Porque vienen todos después acá, andan todos ahí haciendo cola ahora. Se chocan entre ellos y se besan, se saludan. Sí. Hola, ¿cómo andás? Grandes amistades. Claro, grandes amistades. Vos lo ves en la tele, están todos peleados, todo el otro. Y Mesías está esperando hacer una colecta con todos los salteños para bancar un remedio de 80 mil que no se le supieron dar ni el privado, ni el otro, ni nada. Entonces vos mirá. No lo cubre ni el Centro Médico ni el Fondo Nacional de Recursos. Eso vergüenza, salteño. Eso vergüenza. Eso recuerde cuando vayan a votar. Eso se lo digo yo. Por eso que estoy largando y por eso que cuando Boninca dice las cosas también dice la verdad. Porque andan todo ahora de. Todos dejan ahora licencia. La justificación del fondo es que el tratamiento que él tiene que hacer no es mensual, sino que se evalúa cómo va evolucionando. Entonces ahí los médicos tratantes determinan si es necesario repetir el tratamiento. Puede ser cada 20 días, puede ser cada 40, puede ser cada 60. Entonces, como no tiene una periodicidad, en eso se sustenta el fondo para no financiar. No. En eso. Teniendo en cuenta que es un joven, al que conozco además, tiene 18 años, recién egresado, con un futuro bárbaro por delante, porque además una mente prodigia, y que tiene toda una vida por delante, ¿no? Y solamente necesita ese tratamiento mientras espera un trasplante, más allá que ya la madre nos comentaba ayer que por suerte, bueno, se le hizo el cateterismo, se le hizo todas las pruebas y efectivamente es compatible con los trasplantes, o sea, se le puede practicar, lo cual es una buena noticia dentro de todo lo malo. Sí, balista de espera, ¿no? Balista de espera, pero tiene prioridad por ser joven, ¿no? O sea, por ser una persona muy joven, un adolescente, va a ser prioritario el caso de él, pero de todas maneras, a ver, en Uruguay es difícil, ¿no? Es un proceso que puede llevar poco tiempo, ojalá, pero también puede llevar mucho, y mientras tanto necesita este tratamiento. Y son cada vez que él se practica ese tratamiento, tiene que pasar 3 o 4 días en CTI bajo observación, es intravenoso, pero para ver cómo responde la medicación, pasa 3 a 4 días en CTI, y esto se tiene que hacer sistemáticamente antes, hasta que se confirme el trasplante, ¿no? O sea, es mucho tiempo, es una situación delicada
Y efectivamente, bueno, el Fondo Nacional de Recursos no lo cubre. Entonces, perdón, no tengo razón. Cuando tenemos que pagar 80 palos de pluna que quedaron todos, cuando tenemos 10 palos para sacar los cosos, la regasificadora no anduvo nunca, en vidrio no anduvo nunca, se afanaron la plata, el horno de Paysandú se afanaron la plata, todos andan ahora de campaña en nuestra vida y hay un gurí de 18 años que está pidiendo que todo salto y lo va a ayudar porque el padre es muy buena gente y la madre también, y el niño tiene 18 años. Anda implorando para que haga hacer un partido de fútbol, vender esto, vender el otro por 80 mil pesos, un medicamento. Y el padre. Y estos locos despilfarran toda la plata. Y el padre que con toda esta situación se tuvo que ir de todas maneras a Estados Unidos porque entendía, él viaja frecuentemente, trabaja. Para allá, trabajar, para. Claro, traer. Para poder juntar dinero y financiar todo esto, ¿no? Claro. O sea, ayudar a financiar. Y que mucha gente está ayudando con campeonatos solidarios de Deportivo Artigas, porque están ligados directamente a la institución, otras instituciones. Bueno, hay gente que está donando pasta frola, haciendo colectas, rifas. Porque después le ven acá, entra la secretaria toda prepotente ahora, el diputado Carvallo, o sea, pero que se vaya, pero el diputado Carvallo, Vergara. Este otro también, Dantel, que estaba, que me hizo presentar una carpeta el año pasado, la leyó, la miró así, la tiró para el contrario, y no dio ni un peso, pero ni nada, ahora son todos cra de la montaña, de todos los partidos. ¿Y qué me dice de Sanguinetti que quiso poner al nene y sí, después cambió? Sí, mal también, sí. mal también y todo, menos mal que tiene la marcha atrás nuevita, sí. y puso a otro, sí. pero entonces está como todo loco. Ese es el popular meme, aquel que dice, me anotó un amigo, ¿no? Sí, y acá también todo, sí. me da, miro para allá abajo y me da ganas de mirar de que la gente una vez reaccione, vea, porque no es que esté enojado ni nada, es que no trabajan y cuando uno trabaja le molesta y cuando tiene que hacer cosas por esta cosa, por jóvenes, por los viejitos que cobran 14 mil pesos y se le va todo el medicamento, se quedan todos manos cruzados y después un derroche de plata, pagar multa de esto, pagar lo otro, que vienen los yanquis que te obligan a hacer esto, que viene UPM, te encaja todo, que esto contamina el agua, todo, y que no sale el tren, que no sale la barcaza, que no sale nada. Entonces, no. Bueno, pero este mundo es para los ricos, ¿no? La gente que tiene alto poder adquisitivo vive, hace y deshace. Los demás sobrevivimos. Sí. Esa es la regla de... Sí, pero te calienta. De este te calienta mundo capitalista y consumista. Después de vivir en mi vida, he vivido de todo, he trabajado, he hecho todo desde que me conozco. Ahora no me importa si las cosas. A ver si mi mujer dice, vos te vas de Boca, por eso te costó y que me echaran de ahí un trabajo ahí, que nadie trabaja, que todos están haciendo la carpeta que les he armado. No me preocupa en absoluto si no tenían nada, si en 7 años habían destruido todo. Y ahora cuando vos querés hacer algo también, te ponen todo alrededor, te ponen todo bomba, todo, compran entrada para regalar a Catalina, te meten un espectáculo allá, te meten la cosa, todo para que no te vaya nada y la gente va y te acompaña igual, aunque después los números te den o te den, te das cuenta de realmente que digo que están para destruir y que están para embolsillar y para hacer, para estar ahí y tratar de que el sillón atornillado no lo saque. No, es verdad, vos mismo te das cuenta, cuando vos vas a trabajar y ves que, che, no marcó aquel, no vino aquel, no hizo aquel, y vos tenés que andar haciendo el trabajo de todo, lo haces porque te gusta y lo haces porque sos responsable, pero si fuera la mayoría que está ahí al lado tuyo, uno o dos trabaja, la gurisa trabaja, lo demandan todo pintado. No decís nada. Buen día, a las 9 volvió el agua. A las 9 volvió el agua, dice, es increíble, Ose. No sé en qué zona, capaz que en alguna zona volvió. Y en otras no, por supuesto, la calle queda rota hasta el año que viene. Buen día, Rodrigo. Tengo la misma jarra eléctrica y podés ponerle la temperatura que deseas. Víctor Hugo es cavernícola. Bueno, capaz que no tanto cavernícola, pero... A ver, vos tenés un termo que te marca la temperatura que tenés que tomar. Lo que pasa es que al principio, claro, generaba cierto rechazo el tema de la caldera eléctrica, la jarra eléctrica, porque había muchos que decían es nocivo para la salud. Nos criamos con el Zoom acá. Claro, que es nocivo para la salud por la electrólisis, porque está comprobado que eso hace mal. Pero en realidad acá no hay un proceso de electrólisis porque no es que la corriente es la que calienta, sino que es la base, ¿no?, la que levanta temperatura y la corriente ingresa por abajo. O sea, no está en un proceso de electrólisis directo al agua. Está dando cátedra de cómo es calentar el agua, el termo es todo como... Claro, porque en realidad calienta la placa de abajo y esa placa transfiere el calor al agua y por eso se regula con un termo. La placa tectónica de abajo. No, tectónica no. Buenos días, ¿sabés qué tenés? Mi madre me contaba que unos tíos de ella la mandaban calentar el agua hasta que aparecieran las primeras burbujitas, no más. Claro, ahí más o menos estás en los 80 grados. La primera burbuja, bien. Ahí 80 grados, sí. No es bueno generalizar, hay normativas sobre medicamentos de alto costo. No se trata de mala o buena administración,
Se trata de cumplir con la normativa. No se puede poner a todos los políticos porque representan el sistema. Hay que exigirle con respeto porque no hace un reportaje a una autoridad de salud al respeto. Porque te va a decir lo mismo de siempre. Te va a decir lo que decía Tabaré Vázquez, lo que decía el Pepe Mujica, lo que había antes, porque la vida de ellos es otra vida, porque la vida de los que están en los poderes es otra vida. La vida, si fuera tu hijo, como en el caso del Mesías y de sus padres que van a estar desesperados, saber de que el gurí dentro de 20 días tiene que tomar la medicación 80 mangos y vos mirá y cobrás 40, 50, el padre si tiene que ir a Estados Unidos a laburar, sacar nieve para traer, para comprar el medicamento para que el gurí siga viviendo hasta que aparezca un donante que todavía tenés en lista de espera. ¿Me entendés? Entonces los demás andan haciendo campaña y no importa nada. Esto es una resolución donde el medicamento para aquel que dejó toda su vida en Uruguay y laburó, si te enfermás, loco, tenés que tener todo. Te tiene que dar el sistema de salud en Japón, en todas las ciudades europeas. Y más en estos casos donde la persona es joven, ¿no? Y tiene, pero claro, tiene una esperanza de vida enorme por delante, porque además es una persona que recién va a empezar con su vida adulta. Por lo tanto, bueno, justifica. ¿A dónde va la plata del Banco de Estreptomicina de Salto? Esto era antes que se juntaba en banco, había un banco que siempre donaba a la gente que era para... ¿Para cubrir esto? Para cubrir cosas de estas, sí. Después, pero no, no sé, no existe más, ¿no? Murió Pera Padre, no he tenido nada. Dice por acá, y vamos después a la pausa. Buenos días, Solís y Tejeira. Quería agradecerles haber nombrado a nuestro partido Basta Ya. Dice que más que un partido político es una exclamación de deseo. Basta, por favor. Bueno, es un mensaje largo. Dice al final, los medios de comunicación en general, operadores políticos encubiertos, a nosotros no nos dan cabida porque vamos no contra personas, vamos contra el sistema político que todos sabemos existen. Lo más gracioso es que usan nuestro dinero, nuestros recursos, que administran a su antojo en hacer propaganda para perpetuarse en cargos públicos rodeados de privilegios. Bueno, es largo el mensaje. Acá todos tienen cabida, no le cerramos la puerta a nadie. Algunos se cierran la puerta solitos, ¿no? Porque tienen miedo a que preguntemos ciertas cosas o que abordemos ciertos temas, pero bueno, eso deja de ser nuestro problema. Lamentablemente, hay que decirlo, un colega capitalino, ¿no? Leonardo Sarro, fue desvinculado de Radio Monte Carlo, él era movilero. Las razones que adujeron desde la dirección, reestructura. ¿Cuántas veces escuchó esa? Reestructura, sí. Vamos a reestructurar. Cuando el sistema político se saca por fuera. Sí, la reestructura es porque hay algo político por atrás, porque además se hizo la cobertura de la inauguración de estas viviendas y criticó justamente que había sido más un acto político que una entrega de vivienda. Incluso los colores, la vestimenta con la que habían ido todos los asistentes. Bueno, todo se centró en cuestiones más políticas que en el acto en sí. Un día bárbaro, ¿no? Porque los blancos dijeron todo, claro, estaba todo vestido azul y blanco, no fue nadie del frente. Claro, en un lugar donde aparte estaba... quedaba demasiado obvio, todos de camisa celeste, ¿no? Claro, todos, claro. Celeste y blanca, celeste sí, y blanca. Campaña. Sí, sí. Claro, y los otros criticaban que no había ido nadie del frente porque Casavalle hace años esperaba que le hicieran todo eso, nunca le dieron bolilla, entonces le molestaba ir o iban a pasar vergüenza. Ahí está, se tiran con flores, después vos lo ves acá afuera, están todos los abrazos. Claro, el problema es cuando, porque está bien, o sea, todo el mundo tiene derecho a hacer la cobertura, cada medio tiene su enfoque, el problema es cuando a los colegas les termina cayendo el peso de la fuerza política sobre el trabajo, ¿no? Porque cada uno es independiente, bueno, y se informa, y esta persona, si el medio entendía que no era la información a transmitir, bueno, se lo puede comunicar y decir, no, mira, esto déjalo para tus redes personales o manejalo por otro lado, no lo hagas acá en el medio, pero inmediatamente la justificación fue, mira, es una reestructura. Está bien, perfecto. Ha pasado con mucho. A mí cuando me reestructuraron ahí abajo se quedaron con la carpeta fue reestructurado también. Fue todo una reestructura, firmá acá. Bueno, vamos con la primera pausa de la mañana, ya volvemos. Distribuidora Guarino. Somos una empresa dedicada a la venta y distribución de frutas, verduras y productos de almacén de importantes marcas, tanto nacionales como internacionales, para Salto y el interior del país, desde el año 2012. Nuestra misión es lograr el liderazgo en la distribución de alimentos y productos de almacén, usando un portafolio de marcas reconocidas, diferenciándola de la competencia y satisfacer las diversas necesidades del consumidor a través de la comercialización y venta de productos de calidad constante. Distribuidora Guarino.
una gran familia. Llegó el verano. Floripa te espera y Turil te lleva. A partir del 7 de enero, salidas todos los domingos, con servicio a bordo y dos conductores por coche. Reserva o compra ya tus pasajes o paquetes turísticos de 10 días y 7 noches de alojamiento con desayuno incluido. Con o sin paseos, guía en destino, seguro de asistencia 40K, pulsera y app de seguimiento. Por informes, ingresa a turil.com.uy, en nuestras agencias o telefónicamente al 1990 o al cel 099-770072. Turil siempre está ahí. En Salto, paquetes para disfrutar del verano. María Elsa Viajes. Celular 099-221706. María Elsa Viajes. Zona Norte. Gomería Lubricentro Lavadero. En Apolón esquina Ruta 13 te brindamos servicio general, cambio de aceite, venta de lubricantes y Petronas, cambio de amortiguadores y pastillas de freno. Además, cochera con videovigilancia, gomería y venta de cubiertas. Aceptamos todas las tarjetas desde las 9 a las 19 horas. Celular 092-98-0025. Encontramos el trabajo profundo en un rincón de Uruguay. Está para que transformemos lo natural en gigante. Desde 1948 nuestra quinta produce duraznos, ciruelas y membrillos que son la fuente de nuestros dulces. Utilizando la energía solar, nos convertimos en una empresa 100% sustentable. Como una gran familia, compartimos nuestro secreto de generación en generación. Y lo transformamos en nuestros dulces, mermeladas y salsas. Rincón del Gigante, una compañía familiar y nacional. La vida es dulce. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2024. Motor diésel 2.8 con 200 HP de potencia. Transmisión automática. 4x4. 6 airbags. Y todo el equipamiento que necesitas. Precio leasing $45,074. Entrega inmediata. Nueva S10 Z71. Vení a conocerla a Chevrolet Salto, Avenida Valle 2210. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia, comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto, Cervantes 1448, entre Cerrito y Las Piedras. Realizamos mantenimiento e instalación de ascensores y montacargas. Hacemos también instalaciones de plataformas verticales y salva escalera. Instalamos sillas salva escalera. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto. Mecánica integral, alineación y balanceo computarizado, cubiertas,
baterías, cambio de aceite y filtros, servicios y mantenimientos, inyección electrónica, escaneados y todo lo que su automóvil requiere con máquina de última generación. Puglia Motors, 8 de octubre 2143. Bienvenido 2024. Comaja celebra sus 50 años de crecimiento permanente y sostenido en todas las áreas. Como siempre, ofreciendo diferentes productos para el verano, como 10.000 pesos en 12 cuotas de 1.070, 25.000 en 24 cuotas, o si no, 50.000 en hasta 30 cuotas. Y como siempre, con una tasa de interés muy baja. Su cooperativa amiga y solidaria les desea un próspero año nuevo a todos sus socios. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. Dos terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a cuatro manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33-155 en consultorio número 8. ¡89 grados está este! ¡89 está Emma, este ojo! ¿A cuánto es? Como sabés, 80. Entre 70 y 80, le diga. Sí. Sí, y vos que a ver, comparar mate, a ver, vos que dijiste, mirá, está... ¿Y este cómo está? ¿La montañita la releyó? Sí, sí, la montañita para la realidad, pero está con gusto, está con sabor. Pero está... ¡Escuchame! ¿Sí? Esta hierba, en cualquier momento tenemos que chiviar con alguna hierba acá, porque... ¿Pronto desde qué hora? ¿Eh? ¿Pronto desde qué hora? Ah, ¿desde la mañana? Sí, en la mañana, estamos en la mañana, sí. ¿Por eso? Sí. Aguanto, no va a pedir. A ver tu montañita cómo va. ¿Qué pasa con mi montañita? ¿Eh? ¿Qué pasa con mi montañita? ¡Está fea esa montaña! ¡Ah! Este está pronto desde las 8 de la mañana. Está dura de pelar. Y ya llevo un termo y medio. ¿Un termo y medio? Termo. A 80. A 80. Este está a 89, voy acá, pues ya. Soplarlo un poquito más. Que... Bueno, vamos con algunos mensajes. Hola, Rodrigo, por el alumbrado, calle 1 y 3, complejo, entre complejos Sarriá y Santa Teresa. ¿Otra vez el complejo Santa Teresa? Muy bueno el programa. Dice, ayer cruzaron, se llevaron los dos focos. Bueno, pero se llevaron los dos focos. O sea, que van a reponer. Si se los llevaron es porque saben que ahí no hay foco, que van a poner, ¿no? Estamos oscuros en la noche, nos dice Luis. Sanguinetti quiso poner al hijo de ministro, pero no fue muy lejos. Puso al sobrino. No. No es sobrino. No es sobrino. Es sobrino-nieto. O sea, que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Parecido no es lo mismo. Queda en familia. Corresponde, bueno. Le corresponde, estaba porque andaban, incluso salió en los diálogos este fin de semana que iba Germán Coutinho ahí. Yo ya estaba ahí, yo estaba, caigo ahí, me atornillo. Pero me ponen un sanguinete ahí, ya está. Otra vez, no tengo, no. Hoy tengo que, no sé, me voy a hacer la va con ruda, con cada, algo de eso. ¿Cómo es? Y hay una encuesta de MPC, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿De Pinato? ¿Qué sí, dice Pinato? Sí, de Pinato. ¿Qué dice Pinato? Pinato dice que acá de que Chirip está, le puede ganar a Alvarito Lima. ¿Que Chirip le puede ganar a Lima? Sí. ¿Qué pasa? Se están sacando fotos por todos lados, ¿no? Al campeonato de bolita sale Chirip y Regiro, ¿no? Hay Jabalina y saltó. Ahí están locos cavando. ¿Usted dice que están en campaña? ¡No! No, jabón, si hay cuatro haciendo cola ahí. Pero acá, a no ser que mi patrón... La campaña electoral departamental es el año que viene. Ah, pero ya tal. Y ayer salió la Marazano diciendo que va a apoyar la COSE. ¿Y Chirif va a ser intendente o no va a ser intendente? ¿En qué queda eso? No sé. Porque no se olvide que Lima... Ale, ¿cómo te va? Estoy al aire en el canal campaña. Ahora de tarde. ¿No? Está lo tuyo. Está lo tuyo aquello. Llegó la merca. ¿Le andan cobrando? La merca llegó. Bueno. Pero bien, estamos al aire. Sí, ando la vuelta buscando lo tuyo. Dale. Tengo que caja de que nosotros... Verdura, quiere este más barato de chúa. Y digo, me está loco de chúa. Anda la hortícola. ¿Qué hortícola? No, no sale, ya lo postergamos. A eso ya lo vamos a dar. Tenés razón, dices, para los ricos. Ayer soportando mal olor a podrido que viene de la fábrica. Vivimos oliendo a podrido. Ayer superó. Seguimos apoyando. ¿Dónde?
Si tenemos que sacar firmas, sacamos, basta ya de olor a podrido. ¿Dónde? De la fábrica de Chacinados. El tema es que en esa zona, sí, es bastante fuerte el olor, ¿no? Por momentos es bastante fuerte. ¿Dónde, dónde? Hay varias ahí en esa zona de las Cuatro Bocas y para no, allá. No, para, no, no, pero aquí. Y para allá, que... para, ah, para adentro. Ah, también. Ah, ahí hay. Ven y Turini, no, que vayan ahora y se paren adelante y hagan así a ver si es que no lo culpen a mi amigo. No, esa no es una así. Zona muy industrial, ¿no? ¿Eh? O sea, es una zona bastante industrial, si no, que además los chanchos en, el plan en el plan director está previsto que esa zona sea para eso. Claro, pero vení, ¿no será la chanchería aquella que está más adelante? Porque sí, puede ser, yo recuerdo que había mal olor ahí en el primer camino, que no sé cómo se llama, que es paralelo a Pascual Arriaga, o sea, mirá por la ruta 3. También ahí pasé allí por el Víctor Lima y un olor también, y ahí a cloaca, ¿no? Víctor Lima acá arriba. No, por el teatro Víctor Lima. Ah, sí. Sí, hay olor a cloaca. Y eso pasaba ya el año pasado, le pedimos a Ose, por favor, que desviara, porque dice, ah, eso viene de arriba. Desvíen esto, pásenlo derecho para abajo, para el Sausal allá abajo. Para el, ¿cómo es? Ceibal. ¿Eh? Ceibal. El Ceibal allá abajo, que no pase por adelante un anfiteatro natural. No, 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 inentocable, eso, no sé qué más, un olor a... O sea, a la muralla, yo con razón pasé y vi una muralla que estaba todo así. Claro, no puede respirar el olor a... Y sí, es bravo, sí. Buenos días, Víctor Hugo. Por este medio lo quiero felicitar por la fiesta que organizó por el fin de semana. Sin palabras, muy buena, la pasamos bien. Le dio alegría y trabajo a mucha gente. Simplemente felicitaciones, dice Neri. Bueno, hablemos de la Central Hortícola del Norte. Qué novela, ¿eh? Otro capítulo más. Aplazan puesta en marcha de la zona de exclusión y apertura de Central Hortícola. O sea, no es solamente que se aplaza la entrada en vigencia de la zona de exclusión, que estaba prevista para la semana que viene, el primero de marzo. Había que volar todo lo que estaba haciendo. Sino que también, ya de paso, aplazan la inauguración de la Central Hortícola del Norte, que da para el año que viene. Acá hay una lectura, hay varias lecturas, ¿no? Primero, se toma la determinación de aplazar, por lo tanto esa central va a estar otro año más sin funcionar, ¿no? Las personas que ya firmaron el contrato, que tienen además, o asumieron el compromiso de comenzar a operar ahí, tendrán que esperar otro año para comenzar a hacerlo. Las personas que habían solicitado que se postergara la entrada en vigencia de la zona de exclusión tienen un año más para operar y organizar sus cosas antes del año que viene. Y la pregunta es, ¿qué día del año que viene se va a inaugurar? Porque no se olviden que Luis Lacalle Pou va a ser presidente de la República hasta el 28 de febrero. Pero Andrés Dimas seguirá siendo intendente hasta junio del 2025, sí. Hasta julio, el 15, 14 de julio. Sí, si este no lo saca antes, ¿no? Porque este está en todos lados, no están jugando en cualquier momento. Postergarlo para el año que viene, a la inauguración, significa que el intendente va a ser el mismo, pero el presidente posiblemente no. Y bueno, pero ¿y eso qué va? Y el corte de cinta influye, siempre, siempre. ¿Eh? El que sale en la foto, todos quieren salir en la foto, ¿no? Y por eso... Luego aparecen todos, después cuando van a inaugurar algo, todos aparecen. Todos sí. Quieren la foto. Sí. Todos fotos, sí. Ayer hablé de mi amigo el Pepe y hoy lo veo a través de un camión acá. Realiza aeropuerto nuevamente. Está mejor. Está mirando cómo tapan los pozos, porque no hay otra. ¿Quién tiene que supervisar acá? ¿Cómo que tiene que supervisar? Y él es coordinador de obras. Sí. Sí. Pero cómo está. Yo coordino también ahí. Me pongo a mirar cómo estaban los mirando ahora y tirando. No, pero el coordinador no es, no trabaja, no hace el trabajo de campo. Ah, no trabaja. No, bueno, es un peón. Tenés razón, obrero. Ahí está la mentalidad de todo allá abajo. Por eso, todo, nadie trabaja. Son todos caciques. No, coordinador. Al coordinador usted no lo va a ver con un pico y una pala. No lo va a ver. Son no lo va todos. A ver tapando pozos. Claro. Y ¿no? El que trabaja ahí está. No dan el buquebú. Pues por ahí está el nombre de la función, coordinar. Hay que trabajar, hermano. Si tenés un sueldo, tenés que trabajar. Mirá cómo está mi patrón acá. Con la fibra óptica que para pa los partidos. Pero necesitas que filma videitos ahí y manda videos para todos lados. Sí, porque estamos atrás de un cable que no sabemos que, sí, cuál es el problema. Ah, es un influencer ahora, sí, que está con TikTok. Ah, sube contenido a TikTok explicando los procesos de la fibra óptica. Ah, pasame eso de reggaetón, para bloquear reggaetón. Sí, es un gran invento, ¿no? Ah, lo pongo en la radio. El hombre dijo, probablemente lo que hice es ilegal, pero también debería ser ilegal escuchar reggaetón a las 9 de la mañana, ¿no? Sí, contá. Un argentino lo que hizo fue desarrollar un dispositivo, lo construyó él, que detecta si hay reggaetón, alguien escuchando cerca reggaetón. Si, en la realidad utilizó un modelo de inteligencia artificial donde le enseñó
que no es muy difícil, ¿no? Porque el reggaetón tiene cuatro compasos. Sí, sí. Entonces, es todo igual. Entonces, ni siquiera tuvo que trabajar la inteligencia artificial. Le ponías una canción de reggaetón y todas son iguales. Seguro, igual. Además, entonces, si es 75% o superior, la coincidencia, ahí, ¿qué hace? Bloquea la señal Bluetooth del dispositivo que está transmitiendo. Y ninguno escucha la cuestión de reggaetón. Se lo pongo al Pablo Silva de mañana allá en la radio y lo mal. Pero para ahí no. ¿Por qué lo va a pagar? No, en la radio mía, para que pase un poco más. No, el Pablo pasa surtido todo, un poco surtido. Pero vos ponés ahí en la cuadra, pongo bloquear reggaetón 400 metros a la redonda. ¡Ay, los nenes empiezan así! Y no le cae el otro. La guagua. Bueno, al menos en esa entiende lo que dice la guagua. Después, sí. Lo demás es imposible. Tú hiciste tu aroma todavía la guagua. Sí. Seguro, esa. Qué linda canción. Esa era. Qué contenido, qué letra. Seguro. Sí, seguro. Si siento tu aroma todavía la guagua, vamos a la tata. Mecánica integral, alineación y balanceo computarizado, cubiertas, baterías, cambio de aceite y filtros, servicios y mantenimientos, inyección electrónica, escaneados y todo lo que su automóvil requiere con máquina de última generación. Puglia Motors, 8 de octubre 2143. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Bienvenido 2024. Comaja celebra sus 50 años de crecimiento permanente y sostenido en todas las áreas. Como siempre, ofreciendo diferentes productos para el verano, como 10 mil pesos en 12 cuotas de 1.070, 25 mil en 24 cuotas, o si no, 50 mil en hasta 30 cuotas. Y como siempre, con una tasa de interés muy baja. Su cooperativa amiga y solidaria les desea un próspero año nuevo a todos sus socios. Desde hace más de 80 años en Rincón del Gigante, plantamos nuestros árboles. Cosechamos nuestra fruta. Con pasión gigante, cuidamos y mantenemos nuestra quinta. Orgullo de nuestra familia. La tierra, los árboles y la acción de la naturaleza nos permite producir frutas, dulces, mermeladas y salsas de gran calidad. Rincón del Gigante, una compañía familiar y nacional. La vida es dulce. Frankfurters y chorizos de alta calidad a tu alcance. En cada encuentro lo importante es que sea Fénix. Lo importante para nosotros que sea Fénix. Fénix, 55 años creando buenos momentos. Zona Norte, Gomería, Lubricentro, Lavadero. En Apolón esquina Ruta 13 te brindamos servicio general, cambio de aceite, venta de lubricantes y Petronas, cambio de amortiguadores y pastillas de freno. Además, cochera con videovigilancia, gomería y venta de cubiertas. Aceptamos todas las tarjetas desde las 9 a las 19 horas. Celular 092-98-0025. Música.
muchos mensajes, muchos. A la oposición no le importó la obra, le importó cómo podía rebajar. La mejor opinión la dio Robert Silva, que hay que evaluar lo importante. Todos quieren sacar rédito del pelo en la leche. Sí, es lo que decíamos también con el tema de Central Hortícola. En materia política es, lo importante no es quién ejecuta la obra. Lo importante y lo que queda es quién corta la cinta, ¿no? Entonces, también acá está la lectura de la CHN. ¿Qué pasó? Sí, le vino bien, ¿eh? Le vino bien. Entre Vitruvio y el estrés del fin de semana, quedó como nuevo. ¿Cuánto bajó? Sí, pero ¿fue a la balanza? Se me cortó el apetito. ¿Ah, sí? Sí, cada vez que tenía que pagar lo de la Congo. Pero eso es un tema de, ¿se le cortó el apetito o Paula está cocinando feo y no...? No, ella también. O esa está, es otra forma de no comer. Ella también está ahí, sí. Está haciendo un par de dietas, de ejercicio y todo. Estamos bien, estamos... Me da pie para hablar de otra cosa, hablando de ejercicio. Por favor, Falero, ¿cuántos millones dijo que iba a invertir? Iba como 900 mil millones de millones de... Falero, está todo bien, me parece bárbaro que haya... Todo para el sur. Yo insisto que para mí Falero, en sus aciertos o errores, ha sido uno de los mejores ministros de esta administración, porque ha habido inversión, es cierto, se ve, el tema es que está todo allá, ¿no? Sí. O sea, concentrada en el sur del país, y cuanto más al sur, mayor la inversión. Falero, por favor, yo te pido, no sé, ni mil dólares debe costar. Manteneme la ciclovía Salto Daimán. Está desapareciendo la ciclovía. No cortan el pasto. Es que el pasto empezó a crecer en el medio de la ciclovía. Ya no queda los dos carriles que habían, las dos sendas. Ya no, están desapareciendo. E incluso en el medio hay momentos, partes en las que se rajó y ahí creció pasto. Ya no ves más la ciclovía. Sí, sí. ¿Cuánto les puede costar una vez por semana ir y cortar traturero. El pasto? ¡Un traturero! Ir y cortar el pasto. ¿A cuánto está el traturero? ¿Me pongo yo? ¿A cuánto baile, está la hora? Baile decía a dos gurises estos que andan carpiendo pasto. Me dan una mano, me hacen una carpida que nosotros les pagamos por mes, por semana. ¿Sabés qué chocho van a hacer de mantenimiento? Tercerizamos, hacemos como ya que están tercerizando, tomando claro, presa ahí. Claro, monotributo, dale claro. Que claro. ¿Pero de verdad o no? Pero sí, claro. Pero es una ciudad turística. Yo quedé sorprendido porque caminando, yendo para el festival, allí sobre todo llegando a Daimán, hay partes que ya prácticamente no hay ciclovía. No, desapareció. No. Es porque es naturaleza. Es naturaleza viviente. Naturaleza, sí. Hablando de eso, me manda el barrio El Volcán. Ahí tenés, Dito. Barrio Volcán también. A ver, es un barrio, no es un barrio privado, ¿no? Barrio Volcán, allí nace la iniciativa de Luis Silva de lotear y brindar a la cooperativa un lugar más o menos dentro de la ciudad que está contemplado en el plano como es plan director. El plan director para poder todo. Lotearon y a través de cooperativa de vivienda lograron tener su vivienda todo. ¿Quién mantiene el barrio? ¿El barrio tiene que mantenerse o es la intendencia que tiene que pasar la máquina, mandar a podar? No es un barrio más porque digo, están viendo no, cuando... Cuando se autoriza la ejecución de este proyecto, mirá lo que es eso. Las calles son públicas y las veredas pasan a ser también del dominio público. Para que el proyecto se pueda ejecutar, para hacer el loteamiento de los predios, tiene que pasar a ser de público, del área pública. No, no tiene problema. Por lo tanto, con el hombre, el mantenimiento de las calles, el mantenimiento del alumbrado público, el servicio de recolección, corre por cuenta de la intendencia. Bueno. Era algo que se reclamaba el proyecto El Milagro, porque El Milagro iba a ser cerrado, ¿no? Se suponía que ahí se iba a desarrollar un barrio que iba a ser como privado, pero la intendencia tenía que mantener todo y ahí era una de las quejas principales que había. Si es cerrado, ¿por qué la intendencia tiene que hacerse cargo? Ahora, ¿no? Esto no es cerrado. En este caso no, en este caso es distinto, esto es ciudad. Si vos haces una taona, la taona esa, sí se tiene por esa calle circula el que quiere, porque es una calle pública, por la vereda también circula el que quiere, porque es una vereda pública y es la intendencia la que tiene que hacer. Bueno, muchachos, háganse cargo, manden la máquina, manden ahí a cortar el pasto, manden a arreglar la calle, porque son responsables ustedes. Laburen, trabajen, el pueblo les paga. Dicen que en la rotonda de Oreste Lanza se quemaron los cuatro focos, no se ve nada. No sé dónde es eso. Hola, Rodrigo, muy bueno el programa. Una consulta, ¿dónde se coordinan las visitas a Energimundo? Sigue preguntando por Energimundo. Sí. Está lindo de noche Energimundo, las lucecitas se prenden. No sé si vio. ¿Pasó por allá de noche? ¿Sí? ¿Se prenden todas las lucecitas? Desde el 2018 hasta pronto Energimundo. ¿Se acuerda que usted iba...? ¿Vos sigue yendo a Concordia por lo que veo? No, en bicicleta. ¡Sigue yendo a Concordia, Jorge! Pero yo voy en bicicleta, voy en bicicleta hasta el Parque del Lago. Hasta el Parque del Lago. Es más, ya me da pie para otro chivo, mirá. Pará, que le voy a pasar a Diego. Regala solo, te loco. Sigue yendo a Concordia, chao. Pará que se lo voy a pasar a Diego porque...
Entonces, la torta esa que vos te comprás, esa de arroz, sale más barata acá ahora, Rodrigo. Para que no era este, digo, le erré. Para que va otro. ¿Cuándo va a ser el programa Burdín? Dice, ahí sí toca el techo el rating. No sé. Burdín tiene su programa, nosotros tenemos el nuestro. Acá lo encontré, pará. Acá lo encontré, ahora sí, se lo reenvío a Diego. Porque hoy vamos a andar por allá por el Parque del Lago. Pero fíjate qué lindo lo que está haciendo la Escuela de COVID Aventura, la Escuela Náutica, que este sábado 24 de febrero, a partir de las 6:30 de la tarde en el Parque del Lago, con encendido de fogón y demás, van a hacer remadas bajo la luna llena. Porque este fin de semana va a haber luna llena. Y ahí, la Escuela de COVID Aventura, para aquel que se quiera sumar y tiene embarcación propia también lo puede hacer. Mirá, está organizado. Sí, la Escuela de COVID Aventura que con una cuota mensual, como en cualquier club, te facilita todos los implementos, ¿no? Tenés tablas SUP. ¿Le gusta el SUP o no? No, nace el sushi, nada de eso, no me hablé no, nada. No, SUP. ¿Y qué es eso? Stand Up Paddleboard. ¿Lo conoce? Sí, loco, no. Llévatelo a través de pool. Tiene kayak también. Ah, kayak sí. La canoa, que se me hunde. Y ahora, se me hunde la canoa. ¿Te acordás de eso o no? Bueno, va a ser en el Parque del Lago entonces este próximo sábado 24 de febrero. Para aquellos que deseen, Eco Vida Aventura, lo buscan en Facebook también. ¿Sabes lo que podemos hacer? En Instagram, y ahí pueden inscribirse para participar. Podemos hacer una aventura también en los barrios sin luz. Pero no hay agua ahí. No hay agua. Seguro, una corre caminata en los barrios sin luz también, aprovechando la luna llena. Hola, Rodrigo. ¿Quién va a ser el presidente del Uruguay cuando se termine la obra de la Plaza 33? Es buena esa pregunta. Está buena. Ya venimos, última pausa. Mecánica integral, alineación y balanceo computarizado, cubiertas, baterías, cambio de aceite y filtros, servicios y mantenimientos, inyección electrónica, escaneados y todo lo que su automóvil requiere con máquina de última generación. Puglia Motors, 8 de octubre 2143. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2024. Motor diésel 2.8 con 200 HP de potencia. Transmisión automática. 4x4. 6 airbags. Y todo el equipamiento que necesitas. Precio leasing $45.074. Entrega inmediata. Nueva S10 Z71. Vení a conocerla a Chevrolet Salto. Avenida Valle, 2210. Bienvenido 2024. Comaja celebra sus 50 años de crecimiento permanente y sostenido en todas las áreas. Como siempre, ofreciendo diferentes productos para el verano, como 10.000 pesos en 12 cuotas de 1.070, 25.000 en 24 cuotas, o si no, 50.000 en hasta 30 cuotas. Y como siempre, con una tasa de interés muy baja. Su cooperativa amiga y solidaria les desea un próspero año nuevo a todos sus socios. Llegó el verano. Floripa te espera. Y Turil te lleva. A partir del 7 de enero, salidas todos los domingos, con servicio a bordo y dos conductores por coche. Reserva o compra ya tus pasajes o paquetes turísticos de 10 días y 7 noches de alojamiento con desayuno incluido. Con o sin paseos, guía en destino, seguro de asistencia 40K, pulsera y app de seguimiento. Por informes, ingresa a turil.com.uy, en nuestras agencias o telefónicamente al 1990 o al cel 099-770072. Turil siempre está ahí. En Salto, paquetes para disfrutar del verano. María Elsa Viajes. Celular 099-221706. María Elsa Viajes.
Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto, Cervantes 1448, entre Cerrito y Las Piedras. Realizamos mantenimiento e instalación de ascensores y montacargas. Hacemos también instalaciones de plataformas verticales y salva escalera. Instalamos sillas salva escalera. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto. Y chorizos de alta calidad a tu alcance. En cada encuentro lo importante es que sea Fénix. Lo importante para nosotros que sea Fénix. Fénix, 55 años creando buenos momentos. Distribuidora Guarino. Somos una empresa dedicada a la venta y distribución de frutas, verduras y productos de almacén de importantes marcas, tanto nacionales como internacionales, para Salto y el interior del país, desde el año 2012. Nuestra misión es lograr el liderazgo en la distribución de alimentos y productos de almacén, usando un portafolio de marcas reconocidas, diferenciándola de la competencia y satisfacer las diversas necesidades del consumidor a través de la comercialización y venta de productos de calidad constante. Distribuidora Guarino, una gran familia. Bueno, 11:53 ya, la central hortícola se hizo sin analizar que Salto no tiene mercado que tiene, la UAN Montevideo Canelones todos los días a espalda de quienes han invertido millones de dólares para mantener refrigerada la producción, los teóricos de siempre. Pero acá participó mucha gente, participó la academia. Bueno, pues tenía lo primero, o sea, para estuvo la Universidad de la República, estuvieron los privados también. A ver, vos como sabés del mate, a la temperatura que tomás, sí. Lo primero que tenés cuando vas y vas a una central hortícola, tenés que tener cámara para mantener la fruta y la verdura para poder después venderla. Si no tenés cámara, ¿dónde que tenés? Freezer la tenés que llevar. Y no, porque además, claro, estás perdiendo mercadería, porque la... Sí. Dos más dos son cuatro, ¿quiénes fueron los genios? Es sumamente perecedero, ¿no? Y si no la mantenés en frío, mucho de la mercadería la terminás perdiendo en pocos días. Si no hay cámara, ¿cómo que hay que llevarlo? Sí, claro. Buenos días, anotame para Puglia, necesito urgente alinear mi vida. Gracias, dicen. Sí. Buen día, otra perla. ¿Saben que se llama licitación para un casino Hotel 5 Estrellas en Carmelo? Claro, frente a Buenos Aires. Ahí está, y yo estoy pidiendo una para Termas del Arapey. ¿Cuánto es que te estoy pidiendo uno? ¿Uno qué? ¿Un casino? ¿Un casino? Un casino. Para Carmelo es un hotel 5 estrellas. Con casino, pero 5 estrellas. Pero arreglá, dale ese ya. ¿Ganó alguien la licitación de eso o no? No, es que todavía no se abrió. ¿Cómo que no se abrió? En marzo. ¿La piscina no ha terminado todavía? No. ¿Pero cómo? ¿Para cuándo? ¿Queda para turismo? Y capaz que la primera parte sí, pero después falta todo lo demás. ¿Cómo la primera parte? ¿Agua hasta acá, hasta la mitad? No, o sea que la piscina queda habilitada, pero los vestuarios en la segunda parte y después el baño. Ah, pero por lo menos habiliten el agua, porque la otra eran 7.000, había que salir. ¡Salimos! Salían 100. Quiero creer que sí, pues además es un privado el que está ejecutando la obra, ¿no? Y bueno, pero viste que lo privado acá viene a Salto y dice, ¿dónde hay un modo de curriar y que no tengamos problemas, pues? Salto, allá vamos, hacemos ruta, hacemos esto, todo sí. Y en la semana está todo roto, ¿o no? Hay malos ejemplos, o buenos ejemplos en ese caso. Sí. Sí. Bueno, está bien. Pero un casino estoy pidiendo, o sea, sale acá, ¿qué viene? Los porteños que van a venir a jugar, está pelado, y después le hacemos la autopista, Falero le está haciendo una autopista para que vayan derecho hasta Rocha, sí. Y todo en 2 horas, en esa bemba, vuela, no tenés que pasar por los pueblitos, Solimar, ni Soligrán, ni Solichico, ni nada de eso, ni Pinamar, ni nada, te vas derecho nomás, uh-huh. ¿O no? Sí. ¿Y para acá? ¿Cuándo tenemos la doble, ¿cómo es? Carril. Doble carril.
Te pido una de Río Negro para acá, por favor, una que vaya hasta Besañón, otra que vaya hasta Artigas. Acá, pues las transversales está bien, no son necesarias. Usted me dice la ruta, no sé, la 31, Salto Tacuarembó. Y sí, no la transita mucha gente todavía, pero las que conectan el norte con el sur directo y con Montevideo sobre todo, y sí, tienen que estar con doble carril, todo. La 3, la 5, la 4 debería completarse, ¿no? Porque la 4, el trazado original de la 4 es saliendo desde Artigas y hoy hace la curva en Biasini. Ayer Miriam Brito subió, la realidad, ¿por dónde iba? Sí, por la 26. ¡Oh! Destruida. Desecha. En realidad la 4, la 4 sigue, cruza Pueblo Celeste, cruza el Río Negro, en realidad, la 4 va paralela a la 5 y a la 3. Y el trazado original de Ruta 4 sale allá en Florida y empalma con la 5, luego rumbo a Montevideo. Esa tendría que tener. Esa es otra ruta que debería completarse también. La 6 tiene que ser todo doble carril. ¿Dónde sacás toda esa ruta vos? ¿Vos inventás? ¿Tirás voleo así nomás? ¿Tirás por tirar? ¿Cómo tirás por tirar? ¿Y la 6? Yo no escuché. ¿Cuál es la ruta 6? Allá en Rocha, Cerro Largo, todo. Ah, pero eso sí lo vamos a hacer, porque si está para el sur lo vamos a hacer todo, doble vía, eso y todo. Sí, todos los días inauguran algo. Otra, bueno, a ver, siguen llegando. Felicitaciones, dice acá, por la organización. En el programa, te sale la verdura, Chua la bajó ahora un poquito, Chua está feliz porque, claro, Chua es uno de los que va, 5 de la mañana se levanta, recorre todo lo que es granjerío, compra, arranca los tomates ahí. ¿Cuánto, Chua? Dame 20 tomates, de hecho, arranca. Y por eso es que me di cuenta que el loco tiene más o menos precio Punta del Este. Porque el loco, ¿por qué? Porque el loco trae la verdura a él y es fresquita y es del momento. Sí. Dice, Chua, que volviste a la Rocín. Pero es que siempre le compro Rocín, porque los perros son los que comen la Rocín. Ah, ¿viste? ¿Por qué discriminar al mejor amigo del hombre? No lo discrimino, al contrario. Ellos comen ración, pero comen también arrocín mezclado. Ah, le mezclado. Ah, sí. El platito es miti-miti. Lo confundía los perros. No, aparte, también tiene su... Lo confunde, Diego. Su carne, le su pone grasita. Un poquito de alimento del bien de perro y después le pone arrocín. Y los perros creen que están comiendo manjar. Pero vale, el arroz es un cereal y es muy bueno para el perro. Claro. Sí. ¿Y vos por qué vos no comés vos el arroz si es muy bueno para el perro y para vos? Pero es que es bueno para comerlo, bueno, sí. Dice que el único cliente que tiene el arroz es vos. No puede ser. Sí. Cada que voy le quedan unos poquitos paquetes disponibles. Bueno, para él un saludo. Hay más mensajes por acá antes de irnos porque ya estamos casi al final. Me dicen por acá, no están... Otra vez, me pone que quiere alinear la vida. Usted que hable de sí. Alvarito Lima, dice, bueno, Alvarito Lima, están ahí disputando ayer MPC, dijo que está ahí con Chirí por la intendencia de Salto, Chirí se le acercó. ¿Pero qué habla de la interna del Frente Amplio o habla a nivel general? De la interna, porque sí. Lima no. No vi la encuesta. ¿Eh? No vi la encuesta. Después lo otro está de un lío bárbaro, porque ahora salieron todos, algunos van a Cose, otros a Orsi y todo, y todos se olvidaron del compañero Andrés Lima. Que es postulante también, está entre los cuatro en el frente. Es precandidato a la presidencia. O sea, suponete que él va a pelear el tercer lugar con Vergara, que anda acá en Salto. Sí. Y si todos apoyan a los otros, nadie le va a votar al compañero Andrés Lima. Y bueno, pero tiene que ser una campaña nacional, no depende solamente de los votos de acá. Pero yo lo saco a todos ya de ahí. Así que, ¿vos qué vas a votar? Para afuera. ¿Vos qué vas a votar? Para afuera. ¿Sabés cuántas vacantes hacemos ahí en un ratito? Y tanto, hay algunos en la calle, ¿no?, que andan ahí. Y otros que se están arrimando al otro. Al otro este ahora que es pura foto, ¿no? ¿Qué otro? No me haga hablar porque después dice que quedo yo mal con todo y me echan a mí de todos lados. Ahora no me van a echar a ningún lado, echar. Dice el diputado Lima, no sé qué quiere que hable acá, me dicen. No, nosotros hablamos de todo. Hablamos del Paco, hablamos del ¿El Paco? ¿Dónde? ¿Qué es de la vida del Paco? ¿Qué es la vida del Paco? Sí, qué buena pregunta. El otro día estuvo, sigue acompañándome el Paco. El que no estuvo fue al pata y se lo taché, ¿no? Sí, valiente, sí. Ahora es presentado. ¿Y el Paco? Y al final de todo un solí. Sí. Fue ningún día, un desprecio, se fue a ver. También le gusta el candombe, a él siempre fue candombero. ¿Qué es de la vida del Paco? Y el Paco fue a acompañarme todo. El Paco está bien. El Paco, el otro, ¿qué es la vida del otro? ¿De quién? El otro, del Alberná. Alberná al menos manda gacetillas de prensa, comunicados sobre actividades y demás, pero el Paco nada. ¿Usted recibe algo? No, yo recibí la visita. Sí, no, aparte de la visita, pero digo, ¿recibió alguna comunicación de proyecto de ley? Estamos trabajando. ¿Y Alvarito anda con Álvaro Gómez para la campaña, recorriendo todo el camino de campaña? Sí, se lo ve más acá que en Montevideo, ¿no? Sí, seguro, en la campaña. Bueno, está, y son los tres diputados que tenemos. Sí. Y está. ¿Qué quiere hablar? Y después queremos que
Nos pasamos doble carril, queremos. Mañana tengo novedades. ¿Novedades? ¿Qué? ¡Oh! No sabés una que tengo guardada. Mañana no sé si llego. ¿Qué inaugurá? ¿Y el aeropuerto? ¡Ah, el aeropuerto! Mañana abren el helicóptero y bajan tres con el otro. No sé. Chilip viene colgado de parece Schwarzenegger. Mañana la inauguración del aeropuerto está prevista para las 10 de la mañana. No. Pero como va a estar Lima, calculamos que 11 y media va a estar empezando. Sí. Y Lima tiene que cuidarse que no venga Chilip colgado del helicóptero. Así que mañana no le prometo. Si no llego a estar, bueno, Víctor Hugo hará el sorteo. Hacer un móvil ya que mañana. Hará el sorteo de forma tradicional. Del aeropuerto. Sí. Yo no voy a comer hoy, ni mañana no desayuno, así. Me imagino que algo para picotear va a haber. ¿Cómo te regalaste con la ida a Concordia, no? Nos vemos. Seguí yendo con vos, te quedo.